Presentarles una pareja mística, espero que sea de su completo agrado. Quiero decirles que esta pareja mística pues nos tiene una gran historia que contarnos. A ver si nos vamos acercando un poquito para presentarles a los protagonistas de este programa. A ver qué nos lo dicen. Para la bilirrubina, tenemos aquí a una pareja mística que tienen una gran historia que contarnos. ¿Cómo te llamas? Carlos. Carlos, cuéntanos un poquito, ¿qué hacéis aquí en esta montaña? ¿Qué pasa? Bueno, disfrutando de la vida un poco yo y mi futura. Qué loco, contarme, ¿qué hacen aquí en medio de las montañas, rodeado de una vegetación verde y placentera de aquí, de Cataluña? ¿Qué nos puedes decir tu novia, tu mujer? Jennifer. Jennifer. Hola, ¿qué tal, Jennifer? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Cuéntame, ¿qué hacen aquí en esta montaña? Pues disfrutando la naturaleza, escapando de todos los, ¿cómo se dice? Las cosas encerradas, con el aire seco y todo eso. Pero la polución, la sociedad, todo eso, mira, nos hartamos un día y dijimos, vámonos, a volver a la raíz, ¿sabes? ¿Quieren decir que ustedes viven aquí en esta cueva, en esta cabaña? Sí, desde hace un mes, más o menos. ¿Sí? Pero aquí no nos quedamos, siempre nos movemos, vamos buscando lugares así. Por el mundo, conociendo. ¿Y de qué parte eres tú? Yo de Holanda, de Ámsterdam. ¿De Ámsterdam? ¿Y tú de qué parte eres? Yo de Madrid. De Madrid. Y cuénteme, ¿cómo descubrieron esta cabaña o esta cueva en medio de la montaña? Pues así, caminando por el bosque, y la descubrimos. Paseando, y nos pareció, bueno, perfecta más perfecta. O menos. Mira qué vistas tenemos, aquí retirados, pero cerca, porque obviamente tenemos que comer y sobrevivir, ¿no? Pero esto quiere decir que están en contra de lo que se puede vivir en la sociedad. Totalmente en contra. En contra de las ciudades. Sí. Sí, sí, sí. La filosofía por la que ustedes se encaminan, ¿qué significa esto? Es un retorno a las raíces, ¿no? Del ser humano. La sociedad te pervierte y te corroe el alma y te mata, o sea, te mata lo que llevas dentro. ¿Y han encontrado aquí una paz espiritual y una ecología dentro de esta montaña? Sí, estamos buscando, más o menos. Pues para los amigos de la bilirrubina, fijarse. Lo imposible puede ser real en ocasiones. Y antes que estar ustedes viajando y viviendo en esta cueva, ¿qué se dedicaban? Yo era azafata de aviación. ¿Azafata de aviación? ¿Y tú? Y yo fui piloto. ¿Piloto? Bueno, ¿quiere decir que se conocieron entonces dónde? Sí, en el avión. En el avión. Pero quiere decir que el amor en el aire ha unificado, que ahora dejen el aire, vienen a la tierra. No, el aire lo tenemos aquí mucho más limpio y mejor que allá arriba, encerrado en la cabina del avión. ¿Dejar una comodidad de una vida decorosa con unos buenos...? No, es falsa comodidad, eso no existe. O sea, nosotros nos comen la cabeza. Mira, yo ganábamos mucho dinero, ¿no? Ganábamos mucho dinero, pero ni lo disfrutábamos ni nada. O sea, se trataba de trabajar, no parar por casa. ¿Desde hace cuánto tiempo están viajando ustedes, viviendo en cuevas? Pues más o menos como un año. ¿Un año que vienen viajando? Sí. ¿Y algún significado o algún mensaje que puedan dejar a todos los telespectadores que nos estén mirando ahí en sus casas para la bilirrubina? Que se preocupen más de la esencia humana y del alma que no de conseguir metas materiales y falsas que nos imponen aquí. Que dejen esas tonterías de lado y se preocupen más del corazón y del alma. Que estamos perdidos. Que traten bien la naturaleza y que salgan más a conocerla. Y al amor también. ¿Por qué edad tienes tú? Yo 25 años.
¿Y tú? Yo 28. ¿28 años y pero 25? Ya no cuento los años, ya aquí me paro, ya no cuento. ¿Y está cómodo dormir aquí en la cueva? Bueno, sí, bueno. Nos apañamos bien. ¿El frío? ¿Hace frío? Bueno, estamos equipados, tenemos una tienda ahí para los días realmente malos, una tienda de campaña, y ya nos apañamos así, la lluvia no suele entrar, suele caer así, ¿sabes? ¿Y sobre los alimentos, cómo alimentáis, qué coméis? Bueno, en ese caso sí que tengo que decir que contamos con una reserva de dinero que gastamos básicamente para la supervivencia. ¿Quiere decir que también vivir en una cueva también implica claro, ciertos gastos? Es inevitable, o sea, aún en la naturaleza sigues dependiendo del sistema. Desgraciadamente hoy en día no puedes ya cazar o sobrevivir en la naturaleza porque... ¿Y para las noches de amor y la intimidad donde surge la pasión? ¿Cómo hacéis esto? Pues con mucha pasión. ¿Quiere decir que no interrumpe que hay un poquito de polvo, de animalitos, de bichos? No, te sientes más vivo. Esto alimenta el amor, alimenta el espíritu. Le da más fuerza y más fuego a la pasión. Madre mía. Es que siempre en la cama, claro. Tampoco no aguanta. Vosotros no sabéis lo morboso que es aquí en la naturaleza con el viento pegándote y tú... Amigos de la bilirrubina, pues fíjense con estos protagonistas de este día, pues que tienen un último mensaje para dejarnos. Entonces, en definitiva, ¿qué nos dirían ustedes a todos los televidentes que nos ven ahí en casa? Pues de eso, de tratar mejor la naturaleza, de salir más por ella y de pensar que pues se vive muy bien en ella, con ella la necesitamos. Sí, y hacer más caso al corazón y al alma humana, porque ya está bien de hacer una carrera hacia el éxito, de comprarse la casa, el coche, el niño, el perro, el bonito jardín, eso. Y no pensar en nada más, estamos pudriendo el corazón y el alma. Hay que reencontrar los valores auténticos. Como sello de este amor, ¿qué nos dejarían para el programa La Bilirrubina? Pues... un beso, ¿no, cariño?